Sean bienvenidos a esta nueva emisión de CNS Noticias, el noticiero de la comunidad, donde usted se entera de los últimos acontecimientos registrados en el departamento de Arauca para que estén bien informados de lo que ocurre en esta región del país. A continuación les presentamos nuestros titulares. Malentendido mantuvo la frontera cerrada por unas horas. No hay orden de cierre aún por las autoridades del vecino país. Venezolanos ven como una violación a la ley constituyente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Muchos están emigrando de ese país. Comunidad de la vereda Barranca Amarilla se sienten abandonados por el Estado. Invierno los tiene sin vías de acceso, sin cultivos y sin ayudas. Sigue en aumento muerte de accidentes de tránsito. Dirección emprende campaña para que comunidad tome conciencia. Contraloría habla de obras inconclusas que ponen en riesgo millonarios recursos del departamento. Vías que se intervienen en el centro de la ciudad avanzan con ritmo acelerado, dice alcalde. Bahías para parqueo y andenes prioridad del diseño. Presenta noticias, Lúdico Laima Villamizar. Iniciamos con el desarrollo de las noticias. Malentendido mantuvo la frontera cerrada por unas horas. No hay orden de cierre aún por las autoridades del vecino país ante votación a constituyente convocadas por el presidente Nicolás Maduro. Por 15 minutos la mañana de hoy permaneció cerrada la frontera entre Venezuela y Colombia en el departamento de Arauca por un malentendido. Las autoridades venezolanas hasta el momento no han recibido orden de cerrar la frontera. Eso fue una confusión que hubo. Aún no hay nada oficial para el cierre de la frontera por las elecciones de la constituyente en Venezuela. La frontera sigue abierta. La frontera continúa hasta el momento abierta desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, hora que se cierra. Hasta las 9 de la noche, ¿cómo? Ciertas restricciones aquí hasta las 6 de mañana. A la hora que realizamos esta nota periodística, las autoridades venezolanas no habían recibido orden de cerrar la frontera. Venezolanos ven como una violación a la ley constituyente del presidente de Venezuela. Muchos están emigrando del vecino país. A 36 horas antes que el presidente venezolano Nicolás Maduro realice las elecciones de la constituyente en ese país, este fin de semana salimos al puente internacional José Antonio Páez a consultarle a los venezolanos por el posible cierre de la frontera y la constituyente. Pues esta mañana y que la cerraron y según que la cerraban esta noche, no sé si la irán a cerrar, ¿verdad? Oye, que voy a opinar que ojalá y que todo salga bien, pues, lo único que puedo decir. Para Diego Bordo, venezolano, dijo que solo se rumora del cierre de la frontera y que es una falta de respeto esta constituyente. Pues hasta el momento se rumora que van a cerrar por este fin de semana por la cuestión de la cuestión que van a hacer de las elecciones. Pues yo pienso que es una falta de respeto con el pueblo venezolano y con todo lo que están en contra, que en realidad nadie está de acuerdo con eso. Yesenia Restrepo, colombiana que vivía hace muchos años en Venezuela, tomó la decisión de retornar a Colombia por la crisis que se vive en este país. Por razones personales. No me parece bien lo que están haciendo. En esta zona de frontera los venezolanos siguen cruzándola para aprovisionarse de los productos de la canasta familiar y esperar que pueda pasar luego de las elecciones el próximo domingo de la constituyente. La señal de CNS Noticias llega a Arauquita a través de Tele San Lorenzo. El saludo especial a nuestros fieles televidentes que nos siguen a través de este canal. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información. Comunidad de la vereda Barranca Amarilla se sienten abandonados por el Estado. Invierno los tiene sin vías de acceso, sin cultivos y sin ayudas. Sigue en aumento muerte de accidentes de tránsito. Dirección emprende campaña para que comunidad tome conciencia. Contraloría habla de obras inconclusas que ponen en riesgo millonarios recursos del departamento.
vías que se intervienen en el centro de la ciudad avanzan con ritmo acelerado, dice alcalde. Bahías para parqueo y andenes prioridad del diseño. Vuelven las noticias del canal CNC. De lunes a viernes, 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En la lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión todos los miércoles de 8:00 a 8:30 de la noche en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En la lupa con Carlos Pérez, de 8:00 a 8:30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Farmacia Policlínica, farmacéuticos profesionales atendiendo la necesidad de salud de nuestra gente, con el mayor surtido en medicamentos comerciales, éticos y naturales. Distribuimos Moringa, GHR15, Tonka Suspensión, Vino Nutre Cerebral, Semillas de Chía, Terapia Celular, Renaj Jarabe, Aceite Onagra, Medicina Alternativa Neópata, Algo Diferente y Natural, Toma de Glucometría, Tensión e Inyectología Gratis, Servicio a Domicilio, 885-0805 y 310-242-0417. Farmacia Policlínica, Carrera 18, número 1952, esquina. Farmacia Policlínica, mejor calidad, precios justos y descuentos especiales. Hey tú, sí tú, que te la pasas en redes sociales e hipnotizado con tu celular, ¿conoce tus derechos sexuales? Este mensaje es para todos los jóvenes de octavo y once grado de los colegios Gustavo Villa Díaz, Santa Teresita e Institución Educativa Mate Candela, para que conozcan junto a los profesionales del Hospital San Vicente de Arauca la importancia de la salud sexual y reproductiva. Además, en estas jornadas podrán aclarar todas las dudas que tengan acerca de la sexualidad, saber cuáles son los mitos y verdades y obtener herramientas muy importantes para sus proyectos de vida. Invitan Gobernación de Arauca, Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y el Hospital San Vicente de Arauca, humanizando la salud por el respeto a la misión médica. Huevos y Gallinas La Granjita, empresa orgullosamente llanera. Surtimos para su hogar, tiendas, supermercados, restaurantes y charcuterías los mejores huevos frescos, 100% colombianos, certificados por el ICA. Huevos y Gallinas La Granjita, Vereda El Muece, Padiariporo Casanare. Pedidos y ventas en Arauca, calle 28B, 2536, Barrio Los Libertadores. Celular 321-483-2990 y 321-487-2162. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche. Roja, sector Córdoba, carrera 16 a carrera 15, entre calles 21 a 24. Santa Fe, Santa Fecito, Unión, sector Américas, carrera 16 a carrera 4, entre calles 19 a calle 20. Sector Lagunitas. Frecuencia, martes, jueves y sábado. Fucsia, Hospital, Américas, sector Avenida Quinta, Urbanización Coviaraucaima, sector Puente Internacional, Meridiano 70, Urbanización Bosque Club, Urbanización Araguaney, Urbanización Guayacán Reservado, Urbanización Guayacán Plaza, El Chircal, San Carlos, Colegio Santo Domingo, Urbanización Santa Elenita, Urbanización Santa Bárbara. Frecuencia, martes, jueves y sábado. Ahora tu empresa favorita de televisión por cable es Legón Telecomunicaciones. Vive la semifinal y final del fútbol profesional colombiano por nuestro nuevo canal Win Sport en el canal 14 de Legón Telecomunicaciones. Disfruta de la mejor programación, deportes, películas infantiles, musicales, noticias y más emoción. Entérate de los últimos acontecimientos de nuestra ciudad por CNC Noticias de lunes a viernes por el canal 3 a las 7:30 de la noche. Legón Telecomunicaciones, empresa 100% araucana. Todos soñamos con viajar, seguir estudiando, ampliar nuestro negocio, comprar casa, carro.
Pero, momento, que tus créditos no sean un gasto, sino una inversión. Antes de asumir una deuda, realiza un presupuesto y prioriza tus necesidades. Así podrás hacer uso responsable del crédito, cumplir tus sueños y mantener tu bolsillo estable. Crea conciencia financiera con el Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR. Humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. En la voz del río Arauca, filial de RCN, presentamos Noticias RCN del Arauca. Compendio informativo de los hechos que generan información en Arauca, Colombia y el mundo. Noticias RCN del Arauca, la verdad por encima de todo. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café, Sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, Sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, Sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buena Vista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, Sector Vía Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Pique Tierra, Costa Hermosa, Centro de Adulto Mayor, Orcón. Frecuencia, martes, jueves y sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leoni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el Relleno Sanitario Las Garzas. Frecuencia, domingos. Llega, llega Maxi Cola. Llegó para quedarse. Por su precio y su sabor. Maxi Cola inigualable. Si es manzana o si es cola. Si es naranja o tropical. Si es la cheve o la uva. Maxi Cola te da más. Maxi Cola refrescante. Su sabor es alegría. Maxi Cola, Maxi Cola. Donde llegue es preferida. Maxi Cola, si es Colombia, su sabor no tiene igual. Maxi Cola cuesta menos. Cada vez nos gusta más. Pedidos y ventas, calle 23, 1661, frente a Bomberos, teléfono 885-1367, celular 312-480-7347. Maxi Cola, te da más al mejor precio. Cola, donde llegues preferida. Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias en los diferentes municipios del departamento. Recuerde que también nos puede ver de lunes a viernes a las 7:30 de la noche en vivo en Facebook a través de nuestra página Canal CNC Arauca, donde también nos puede dejar sus denuncias a través de un mensaje o un comentario. Y la comunidad de la vereda Barranca Amarillo se sienten abandonados por el Estado. Invierno los tiene sin vías de acceso, sin cultivos y sin ayudas. Con desconsuelo e ira exponen su problemática. Preocupada se encuentra la comunidad de Barranco Amarillo, vereda Todos los Santos, ante el inclemente invierno y las pocas o nulas ayudas que, según la comunidad, han recibido por parte del gobierno. Rodríguez Río, la inquietud de nosotros es que aquí, por ejemplo, que esto está hundido y nosotros no tenemos la vía adecuada para sacar los productos que nosotros en realidad trabajamos aquí. Otra cosa, le voy a decir, mire, el DPS no se hace presente, en Coder menos, aquí vinieron y los trajeron y aquí estamos sin nada porque no hay una batería sanitaria para tan siquiera para el uso de los niños, nada. ¿Qué podemos hacer? Mira, allá hay un chorro allí que se está, ya está que se rompe. Nos faltaría mucho para romperse. Y ni tan siquiera hacen la presencia por acá, ¿no? Y todo, mire, si usted mira ahí para allá, mire, tómela allá para que vea que no me tira, ¿eh? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Entonces, ¿qué podemos hacer? No se hace presente ninguna clase de... ¡Felicidad!
destitución, ninguna entidad por acá. Entonces, ¿qué hacemos? Los campesinos tienen vías de acceso para sacar sus productos. A esto se le suma que el poder de las aguas en este invierno se les ha llevado todo a su paso, dejándolos sin ni siquiera para el sustento. Es informarles que por favor necesitamos que Incoder nos haga la visita. Estamos en estas tierras que son, que Incoder nos repartió a 9 familias del conflicto armados. Somos víctimas, no hemos tenido la visita de ellos desde que nos mandaron a este sector. No, mire, tenemos el producto, tenemos plátano, tenemos yuca. Las vías no nos permiten sacar ese producto. Las vías terciarias, tanto para el producto como para los niños, ir al colegio. Entre las 9 familias que habemos, hay aproximadamente, póngale, 25 niños. Su salida a la escuela es... Su salida a la escuela es complicado. Usted sabe que estamos en una temporada invernal donde las vías son difíciles, el acceso de llegar hacia la escuela. Así vive esta comunidad. Ha hecho un llamado reiterativo a que se muestre el compromiso de los gobernantes de turno, así como de la compañía petrolera que se ha beneficiado de la zona, desplazándolos en ocasiones de sus territorios, aumentando la precaria situación. Esto ha sido un sector donde Incoder nos reubicó acá a estas tierras. Si no hemos tenido el conocimiento de las entidades sobre Incoder, necesitamos la visita del DPS, necesitamos... aquí vino los funcionarios de los bomberos, hicieron un censo, no supimos el censo para qué fue. Vean, esta invernada ha sido brava, ellos lo conocen, han sido también testigos de esta ola invernal que nos ha atropellado tanto a nosotros los campesinos. Miren nuestro cultivo, nuestra yuca, nuestros plátanos, para sacarlos. Usted no se imagina lo que en carretilla nos ha tocado sacar nuestro producto, porque como campesinos que somos, estamos en una tierra productiva, pero lo más importante que necesitamos es la vía, la terciaria para poder sacar nuestros productos, porque son tierras donde son aptas para el cultivo, pero si no tenemos la ayuda del gobierno, del alcalde, del gobernador, entonces ¿para qué nuestros productos? ¿Para que se pierdan? No, porque de la miguita que podemos, hacemos el sembrado, mire, dejamos a veces de comernos, sí, por sembrar, por tener el cultivo y cómo mantener a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero la vía no nos acompaña. Por favor, queremos la invitación de ustedes que Incoder nos haga la visita, entidades, el DPS. Sigue en aumento muerte por accidentes de tránsito. Dirección emprende campaña para que comunidad tome conciencia. A 30 se elevan los muertos en el departamento de Arauca por accidente de tránsito. La mayoría son en los diferentes ejes viales de esta región del país. Ya son 30 las víctimas fatales que completa la accidentalidad durante el 2017. El último de los hechos se registra en la vía que el sector de La Esmeralda comunica con Fortul. Son 3 ocupantes de una motocicleta, de los cuales hay 2 personas gravemente lesionadas, una de ellas una menor de edad, y una persona fallecida de sexo masculino. La situación es altamente preocupante. Esperamos que este tipo de hechos repetitivos contribuyan en que acciones iguales no se sigan registrando sobre las vías públicas del departamento. Insistimos en replicar, en promulgar, en promover el mensaje de seguridad vial. Anunciamos desde ya nuestra presencia en Saravena, en Tame, en Fortul. En la capital araucana se están realizando los comparendos pedagógicos. Más de 500 personas han sido exoneradas. Y por supuesto, avanzamos con el comparendo pedagógico en la ciudad capital de Arauca, donde cerca de 500 personas han sido beneficiadas con la exoneración por cuenta de la asistencia al respectivo curso, en un ejercicio que se cumplió durante los últimos días. En los fines de semana se registran mayores accidentes. Es pertinente señalar también que el invierno asemeja, que la calzada se hace muchísimo más lisa, que hay problemas con el microsueño, con conducción bajo efectos influjos del alcohol, probable exceso de velocidad, sobrecupo, en fin, maniobras peligrosas que sin duda alguna ponen en riesgo la vida humana y que podrían evitarse en virtud a que si se puede evitar, no es accidente. Las capacitaciones del Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca a los infractores son por personas certificadas para realizarlas.
En efecto, la persona responsable del ejercicio de la capacitación es este servidor, 5 años al servicio de la movilidad, expresidente del Comité Técnico Nacional de Autoridades de Tránsito, técnico en seguridad vial, y por supuesto tratamos de hacerlo ameno, diferencial y distinto. La idea es que sin duda alguna se contribuya constantemente con la dinámica. El organismo de tránsito de Arauca, específicamente de ese departamento, cuenta con 3 técnicos en seguridad vial a su servicio. La idea es que con el paso del tiempo podamos avanzar, promover y promulgar un escenario dinámico con personas especializadas y de otras regiones del país que podamos traer para enriquecer el discurso. Sin embargo, hoy día trabajamos con lo poco que tenemos y, por supuesto, muchas veces hacemos el escenario ameno. En otras oportunidades hemos traído al municipio de Saravena, a Fortul, a Tame, humoristas de Sábado Felices, porque muchas veces existe una especie de resistencia en torno a lo que hacemos. Nuestra labor es impopular e incomprendida y a la gente no le gusta el ejercicio del tránsito porque le molesta el hecho de que le digan lo que tiene que hacer. Es como cuando usted ve un letrero que dice prohibido pisar el césped, lo primero que hace es ir a pisarlo. El director del Instituto de Tránsito de Arauca le hizo un llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito y así evitar cualquier tipo de accidente. No olvide visitarnos en cncarauca.com, donde encontrará esta y todas las emisiones de CNC Noticias para que siempre esté al tanto de los últimos acontecimientos registrados en esta región del país. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información. Contraloría habla de obras inconclusas que ponen en riesgo millonarios recursos del departamento. Vías que se intervienen en el centro de la ciudad avanzan con ritmo acelerado, dice alcalde. Bahías para parqueo y andenes prioridad del diseño. Vuelven las noticias del canal CNC de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche. Verde, Libertadores, Miramar, 1 de mayo, Cabañas del Río, 20 de julio, San Antonio, 7 de agosto, Villa Celeste, Corocoras, La Esperanza. Frecuencia lunes, miércoles y viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria. Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. En la Lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión, todos los miércoles, de 8 a 8:30 de la noche, en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En La Lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8:30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Cada mujer es un mundo por descubrir. Encuentra tu estilo en Boutique Majo Shoes. Calidad, variedad, buen gusto. Marcas exclusivas Ella e Ibis. Jeans, vestidos, blusas, zapatos y accesorios según tu estilo. Carrera 18, número 22, esquina. Boutique Majo Shoes. Majo Shoes. Es tiempo de realzar tu belleza. Ven a Boris Z, Salón de Belleza en Arauca. Expertos en tintes, cepillados, planchados, cortes, manicure y pedicure, maquillaje, trenzas y peinados, extensiones, depilación en cera, estética facial y corporal. Además, promoción en queratina. Todo un equipo capacitado y creativo con las últimas tendencias. Boris Z, un lugar mágico para que revivas la belleza que hay en ti. Boris Z, calle 25, número 2024. Reservas 322-238-3959. Confiar te trae a la reconocida periodista Silvia Corzo en un seminario denominado Conócete, Comunícate y Conéctate. Sábado 26 de agosto, Centro de Convenciones Los Libertadores, 8 de la mañana. No faltes. Confiar. Vigilada Supersubsidio.
Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Amarilla. Urbanización Matajea, El Bosque, Villa María, Urbanización Flor Amarillo, Chorreras, El Paraíso, Centauro, Pedronel Jiménez, 12 de octubre, 1 de enero, Urbanización Las Palmeras, Urbanización El Arauco, Villa Esperanza, Urbanización María Emilia, Urbanización La Pradera, Sector Alcaraván, Urbanización Playitas, Villa Luz, Divino Niño, La Granja, Urbanización Paraíso. Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Naranja. Hospital, Avenida Rondón, Cristo Rey, Córdoba, San Luis, Miramar Frontera. Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón. Frecuencia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Síganos en las redes sociales, Twitter, arroba Canal CNC Arauca. Síganos en el Facebook, Canal CNC Arauca. Y la Contraloría habla de obras inconclusas que ponen en riesgo millonarios recursos del departamento invertidos en los elefantes blancos. Se hace una investigación rigurosa. En el debate que se cumplió en la Asamblea Departamental de Arauca de las obras inconclusas, la Contraloría Departamental entregó una estadística de 32 obras inconclusas en esta región del país desde hace varios años sin que les inviertan un solo centavo. El día de ayer nos reunimos en la Asamblea Departamental porque ellos hicieron un control político sobre las obras inconclusas que la Contraloría Departamental presentó como informe de 157 mil millones de pesos en obras inconclusas. Y se hizo un ejercicio pues muy dinámico con la participación de diferentes secretarías de la gobernación y se pudo establecer que estas obras, muchas están destinadas ya en presupuesto para seguir su ejecución. Y eso pues me place que vaya a continuar y puedan funcionar las obras y prestar el servicio para los cuales fueron adquiridos. Pero sí hay unas obras que están pendientes y que no se les ve por ningún lado que vayan a avanzar y que vayan a prestar el servicio a la comunidad. Todas las obras son importantes para el departamento de Arauca porque deben de estar prestando el servicio para las cuales fueron construidas. Todas las obras son importantes porque deben estar prestando el servicio para los cuales fueron adquiridas. Pero sí hay unas de mucha relevancia como es la planta de acueducto del municipio de Arauca, que tiene una inversión muy importante y requiere otro tanto para funcionar. Está también la plaza de ferias del municipio. Qué pesar que no contemos todavía con plaza de ferias después de tanto tiempo y de tantos recursos. Tenemos en los colegios, en diferentes colegios de los municipios, hay mucha infraestructura sin terminar que tengo entendido que van a implementarla pronto porque ya hay recursos asignados para eso. Varios de estos contratos están en los entes de controles del departamento de Arauca. Sí, nosotros le pasamos informe a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Contraloría General, que es su competencia para revisar todas estas obras. Tengo entendido que ya hay unos procesos que se han abierto sobre diferentes temas, pero están ellos ya enterados de este inventario que realiza la Contraloría y que está en manos de cada uno de los órganos de control. La Contraloría dijo que hay obras desde hace 6 años y que no se explican por qué no se han terminado. Son obras de hace mucho rato, son contratos de hace más de 6 años, 7 años, que deberían de haberse terminado, porque de un gobierno a otro pues tenían que haber terminado esas obras y deberían ya estar funcionando. Y eso es lo que se aprecia, Carlos. De pronto la administración es una sola y debería darle continuidad a lo que queda pendiente. A este tiempo, después de muchos años, eso vale mucho más y eso tiene un significado económico mucho más alto que pues, es de afectación para toda la comunidad. Según la Contralora Departamental de Arauca, los dineros invertidos en estas 32 obras inconclusas superan los 157 mil millones de pesos. Vías que se intervienen en el centro de la ciudad avanzan con ritmo acelerado, dice el alcalde. Bahías para parqueo y andenes, prioridad del diseño.
La Administración Municipal de Arauca está interviniendo algunas vías en la capital araucana. Se le están adecuando algunas bahías para que los araucanos puedan parquear sus vehículos. Angosta no puede estar porque es la misma vía. Yo no me he llevado ese terreno para ningún lado, ni mucho menos. Son los espacios correspondientes que le tienen que pertenecer a la parte de los vehículos y a los peatones. Yo les estoy garantizando a los araucanos una ciudad más moderna, una ciudad más organizada, y es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, hay una vía que tiene 8 metros de ancho, con unos andenes que están gozando de unos 50, unos 60, y con unas bahías para que la gente se pueda parquear mejor. Porque hay una queja constante también, que tránsito los tiene azotados, que les lleva los carros, que les lleva la moto, porque en Arauca no hay dónde parquear y esto es una necesidad. Entonces, atendiendo a la solicitud de la comunidad, pues estamos haciendo estas vías muy modernas y muy expeditas para que se les garantice el tránsito a los carros y a las motos. En estas nuevas vías intervenidas se le está dando la importancia más a los peatones que a los vehículos como en las grandes ciudades. Y a los peatones le estamos dando unas zonas mucho más seguras con unos andenes acorde a lo que nos dictan las normas del INVÍAS. Eso lo estamos haciendo con responsabilidad y con el deber de organizar nuestra ciudad. Aquí no estamos recortando absolutamente nada. Lo que estamos haciendo es una ciudad más amable, una ciudad más organizada, y esto es consensuado con la comunidad. Las calles y carreras donde se están realizando estos trabajos están bien planificadas y certificadas por profesionales. Aquí, Carlos, salen peritos de todos los lados. Aquí no les gusta nada. Que si hay huecos, aquí critican. Si no arreglan las calles, aquí critican. Y si las arreglamos también, si no fuéramos hechos los andenes y las bahías, van a decir, pero mire cómo se lleva la plata, mire cómo se improvisa. Esto es una cuestión planeada, esto es una cuestión que viene certificada por planeación municipal con los arquitectos, que son los que son habilitados para diseñar. Esto no es que el alcalde imponga y que diga esto es lo que se va a hacer. No, eso amerita un estudio y amerita una responsabilidad de un criterio de unos profesionales que son idóneos para estos oficios. Por eso le digo a la comunidad que esté muy tranquila, que hemos hecho esto con mucha responsabilidad y pertenencia para el municipio de Arauca, que las vías van a quedar con unas zonas de parqueo para motos y para los carros muy definidas, y para el peatón también, y para la parte del tránsito también. Que por favor nos esperen las incomodidades pues que se están presentando en estos días, pues porque hay unas vías cerradas y porque hay un invierno demasiado crudo, pero que hemos acelerado al máximo. El burgomaestre se ha tomado la tarea de inspeccionar los trabajos para que no pasen el tiempo estipulado del contrato. Es así como alcalde me he llevado a la tarea de que la intervención de las vías no pasen de los 2, de los 3 meses, y la estamos entregando hacia la comunidad, que es lo que me satisface, que esta ha sido una alcaldía donde las obras se han visto en forma rápida y sin tanta demora. Los andenes que se están dejando es para darle más espacio a los peatones, y las bahías serán donde se implementarán las zonas azules. Esto es una de las peticiones que hacen todos los días los usuarios, hombre, los que transitan, los peatones, que no tenemos andenes, que no tenemos vías, que no tenemos, que no hay parqueo, y le estamos dando una solución. Una buena solución con unas vías acordes a eso. Las zonas azules, estamos haciendo unos proyectos pilotos, y este es un proyecto piloto en nuestra ciudad de Arauca, para que vean que sí podemos hacer las cosas con la comunidad, con las quejas que presenta nuestra comunidad. Por eso aquí esta administración siempre está de parte de la comunidad, siempre escuchamos a la comunidad, y es lo que estamos haciendo, organizando la ciudad, dándole, aquí lo recalco, las garantías a los transeúntes, las garantías a la comunidad y las garantías al tránsito vehicular en el municipio de Arauca. La Administración Municipal quiere darle más prioridad al peatón en todas las vías que se están interviniendo, con unos buenos andenes donde ellos puedan caminar. Y con esta información llegamos al final de CNC Noticias. Gracias a ustedes nos hemos consolidado como el noticiero número 1 en todo el departamento de Arauca. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
Una realización de Construcciones y Producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.